Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra edición más de nuestros Fulbright Talks por nuestros 65 años. Como ustedes verán, ahora estamos festivas acá con, no, acá con los 65 años y estamos celebrando hoy día el impacto de las becas Fulbright. Tenemos un selecto grupo de exbecarios y exbecarias. Y también nos acompaña Patricia Pérez de la Embajada de los Estados Unidos. Hola, Patti. Hola Laura, estoy feliz, te agradezco muchísimo la invitación, pero antes de empezar lo que quiero es felicitar a Fulbright 65 años en el Perú. Son 65 años, como tú lo acabas de decir, promoviendo el intercambio bilateral entre el Perú y los Estados Unidos, pero sobre todo contribuyendo al desarrollo del país a través de estos extraordinarios becarios que han participado en los programas de Fulbright. Así que nuevamente felicidades y estoy súper feliz de estar aquí contigo y con todos los becarios. Muchas gracias, Patti. Y Patti ha venido aquí también justamente porque vamos a hablar ahora de, y algo que siempre hablamos, ¿no? Que ser parte de la beca Fulbright es más que una beca Fulbright. En realidad, es un network de profesionales, es un network de líderes a los cuales ustedes entrarían de ganar una beca. Como ustedes pueden ver acá, tenemos gente de diferentes becas y que además te abre las oportunidades para tener, por ejemplo, financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos para diferentes proyectos. Todas las personas que nos acompañan en ese momento han ganado un financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos para hacer proyectos luego de haber tenido sus becas. Y bueno, Patti también les puede contar después, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes obtener financiamiento aunque no hayan ganado una beca Fulbright? Y ahora queremos conversar e iniciar con Daisy Sánchez. Daisy ganó una beca de posgrado de las becas que tenemos para gente de Cajamarca, para apoyar a la región de Cajamarca, co-auspiciada con ALAC. Daisy se fue en el año 2012 y ahora es jefa de asuntos sociales de la minera La Zanja. Felicitaciones, Daisy, bienvenida y cuéntanos un poco sobre el proyecto que trabajaste. Sí, muchas gracias Laura, gracias Patti y a todos los compañeros y a las personas que nos están viendo. Bueno, les comento un poco el proyecto que nosotros presentamos a la embajada, se llamaba o se llama el proyecto Meremú. Básicamente ese proyecto lo que busca o lo que ha trabajado es un poco desarrollar capacidades tanto asociativas, técnicas y comerciales para mujeres rurales en Cajamarca. Meremuc significa mejorando economías de mujeres rurales. Y básicamente nosotros con el grupo de becarios de Fulbright a la Cajamarca, lo que hicimos fue presentar este proyecto porque había una problemática que hasta ahora existe, es justamente que las mujeres en el campo son una de las más oprimidas en este tema de tener un tipo de violencia, muchas veces psicológica, muchas veces física. Y el mayor problema que nosotros veíamos era que en este espacio, en el espacio del campo, el mayor problema de estas mujeres era que, pues, lamentablemente estaban sometidas por un tema de dependencia económica. Entonces, habían, si bien es cierto, trabajos anteriores en los cuales se había trabajado el tema de liderazgo, el tema de empoderamiento, pero el hecho de depender económicamente de una pareja o de un esposo no permitían que estas mujeres pues finalmente puedan un poco liberarse de este tema, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros con los otros becarios, somos un grupo de 6 becarios que trabajaron este proyecto fue primero buscar estas organizaciones que se tenía para el apoyo. En este caso trabajamos con la Asociación Los Andes Cajamarca y lo que hicimos fue un proyecto muy bonito con 2 asociaciones, una de ellas se llamaba La Flor de Coñor. Ellos ya iban trabajando acá en Cajamarca. Uno de los hábitos de las mujeres en el campo es criar sus animalitos, ¿no? Entonces uno de esos animalitos pues eran los cuyes. Y estos cuyes, si bien es cierto, implican un poco de este movimiento económico para las familias, lo que hacían era pues simplemente venderlo como animalitos vivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos a través de este proyecto fue primero
un tema de asociatividad, mejorar el programa de asociatividad de ellas. Y el segundo fue darle una transformación tecnológica a el producto, que en este caso era el cuy. Lo que hicimos fue enseñarles a hacer, a partir del cuy, jamón de cuy, nuggets de cuy. Y esto pues implicaba una transformación tecnológica de su materia prima, ¿no? Lo que obviamente también traía beneficios económicos para ellos. Entonces, este proyecto fue muy bonito porque, como les comentaba, recibió el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos y aparte también recibió financiamiento de Asociación Los Andes Cajamarca. Trabajamos 4 módulos, el tema que ya les comentaba, el de asociatividad, el tema de transformación técnica, también el tema comercial, porque un poco es, sí, te enseño a transformar tu producto, pero de ahí, ¿qué haces? ¿No? Hay que buscarle también oportunidades de mercado. Y el último, una vez que teníamos eso, también empoderarlas con estos proyectos, pues, o con estos temas de liderazgo, autoestima, trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, hemos tenido resultados muy bonitos, trabajamos con ellas, les enseñamos este tema. Las señoras de estas dos asociaciones incluso lograron participar en su momento en la Feria Mistura que se lleva a cabo en Lima. Y les ayudamos también a ellas para que dentro de los hoteles o los principales hoteles que tenemos en Cajamarca podamos conectarlas para que ellas vendan sus productos. Entonces, la idea siempre fue esa, ¿no? Llegar a un hotel a Cajamarca y siempre te ofrecen pues un pequeño piqueo, y dentro de esos piqueos pues son obviamente el jamón de cuy, el nugget de cuy. Entonces, todos están invitados cuando lleguen a Cajamarca, lleguen a algún hotel como Costa del Sol, como Continental, pues prueben eso, porque a través de eso van a ustedes apoyar a este grupo de mujeres que se llama, pues, o que nació a partir del proyecto Meremo y que hoy por hoy pues les ha ayudado, uno, a mejorar su tema económico, y dos, justamente pues a lo que buscábamos, ¿no? Empoderarlas y un poco enseñarles que no pueden estar sometidas, y eso tiene mucho que ver con el tema de dignidad de mujer. Entonces, estamos contentos con este proyecto y lo que esperamos pues es que finalmente, así como este proyecto, sigan muchas réplicas para que haya más proyectos como este dirigidos tanto para el sector de la mujer, pero también para otros sectores, ¿no? Entonces, igual con los becarios de Cajamarca estamos trabajando muchos otros proyectos que finalmente lo que busquen es el desarrollo de nuestra provincia que tanto queremos, ¿no? Estamos muy agradecidos a la Asociación Los Andes Cajamarca y a Fulbright, porque lo que ha hecho en nosotros es empoderarnos, no solamente para que nosotros mejoremos, sino que el trabajo que nosotros realicemos ahora, pues finalmente lo que hagan es también desarrollar, en este caso, nuestro departamento. Es lo máximo. Parece, Laura. Sí, es increíble. Además, a mí me encanta siempre cuando voy a Cajamarca, ¿no? Dice que nos juntamos y me cuentan todo el trabajo que están haciendo y haciendo por la región. Es realmente muy satisfactorio ver el trabajo que hace todas las Fulbrighters, ¿no? Luego concluir sus becas. Y nosotros tuvimos la suerte de ir el año en que estuvieron algunas de las beneficiarias de este proyecto en su stand, en Mistura, y verlas sacando adelante su producto realmente es algo que nos llenó de orgullo. Ahí está, por ejemplo, Daisy está mostrando una de las fotos, incluso algunos de los representantes de la embajada lograron viajar y visitar y conocer. Así que de verdad felicitaciones, Daisy, por todo lo que se logró en esta comunidad. Realmente es un motivo de orgullo. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron para este proyecto que nos ha enorgullecido mucho, pues, ¿no? Y ha marcado como que el primer proyecto que se hizo con los becarios gracias al financiamiento pues de la embajada y de la Asociación Los Andes. Sí, veo muchas caras conocidas. Sí, y justamente este proyecto, lo importante de este proyecto y por qué es que la embajada decidió financiarlo es porque abarca muchos temas, desde empoderamiento femenino, emprendimiento, que permita ser sostenible, ¿verdad? Porque estos productos siguen vigentes y es lo que nosotros buscamos también, ¿no? Y el empoderamiento femenino, que también es súper importante, ¿no? Reducir la violencia doméstica, todos temas importantes para la embajada. Y bueno, y el empoderamiento femenino nos lleva a la siguiente presentación, creo ya. Así es.
Vamos con la siguiente, que se realizó en Lima. La siguiente se realizó en Lima, exactamente, con Gonzalo Cucho Padín, quien fue un ganador de la beca de posgrado en el 2014, y en este momento se encuentra en Urbana-Champaign haciendo su doctorado. Y bueno, hizo un excelente proyecto, el de STEM para todas. A ver, Gonzalo, cuéntanos un poco sobre este proyecto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches a los que nos están viendo por Facebook Live. Ok, STEM para todas. Antes de empezar, me gustaría agradecer a las personas que hicieron esto posible, que son tres personas muy importantes en este proyecto. Es Fernando Zvietkovich, Nadia Llosa y Mariela Cantoni. Tanto Fernando como Nadia son también becarios Fulbright. Y ellos han dado bastante de sí para poder realizar este proyecto. Bien, STEM para todas nació como una necesidad de acortar la brecha de género. Sabemos que en Perú, sobre todo, existe un 17% de presencia femenina en carreras de ciencias, carreras de ciencias o ingenierías, y queríamos dar nuestro granito de arena desde nuestra perspectiva. Nosotros somos ingenieros de telecomunicaciones, electrónico y de biomédica, así que planteamos este proyecto hace ya un buen tiempo. Esto empezó el 2019 y empezó basado en ciertas experiencias que vimos aquí en Estados Unidos. Vimos que acá se realizaban lo que se llaman summer camps, que vienen a ser unos campamentos de verano para niñas que están en edad escolar, que duran 3 meses y que tienen un gran financiamiento. Nosotros queríamos realizar algo muy similar que pueda realizarse en nuestro país, y así empezó todo. El octubre del 2019 empezamos una convocatoria que no esperábamos tenga tanta acogida. Tuvimos cerca de 1,000 participantes y tuvimos solamente, por temas logísticos y presupuestales, capacidad para 50 alumnas. Este programa fue dirigido a alumnas entre tercero, cuarto y quinto año de secundaria para que de alguna manera se motiven en estudiar una carrera de STEM. 50 personas fueron las elegidas y estuvieron presentes en el evento que se realizó en febrero del 2019. Este evento, para poderlo explicar un poquito, voy describiendo qué se hizo rápidamente en cada uno de los días. Este evento duró 5 días. El primer día tuvimos una agradable visita a un centro de investigación reconocido mundialmente, y tal vez no es muy conocido en nuestro país, que es el Radio Observatorio de Jicamarca. Este Radio Observatorio de Jicamarca y toda su gente nos invitaron a poder asistir, nos apoyaron con el transporte, llevamos a las niñas para allá para que conozcan lo que las científicas, porque sí, también hay científicas ahí, están realizando, y que puedan de alguna manera conocer el aporte que da Jicamarca en las ciencias espaciales hacia el mundo. El segundo día de este evento trataban sobre exposiciones de personas exitosas. Acá nosotros dividimos, tratamos de poner categorías en estas exposiciones y llegamos a la conclusión de que debíamos tener 3 categorías. Primero, tener investigadoras que estén trabajando puede ser también empresa, pero sobre todo en centros de investigación y universidades. Tuvimos a la doctora Fey Yamina del Instituto Geofísico del Perú y también a Cecilia Mauricio, quien va a exponer más adelante. En una segunda categoría teníamos personas empresarias que trabajaban en empresa, y para esto teníamos a una ingeniera, Yasmin Ketken, que nos contó su experiencia pasando de ser practicante a ser gerente de cierta área. Y finalmente teníamos una tercera categoría que era emprendedurismo. Teníamos aquí a una ingeniera mecatrónica, Mónica Barca, que a partir de su trabajo de tesis logró convertirlo en una empresa llamada Quaira, que se dedica a trabajar con drones y tomar información medioambiental. Actualmente ella ya tiene una empresa formada y bueno, tratamos de que todas estas experiencias se les den, sea compartida con las niñas para que de alguna manera puedan tener opciones y sepan qué es lo que una persona, una mujer en ciencia o ingeniería puede realizar en el futuro. El tercer día, nosotros visitamos laboratorios, uno de nuestros partners, y valga la redundancia, quiero seguir agradeciendo a la Universidad Católica, la sección de Ingeniería Biomédica, que nos prestó, nos dio todas las facilidades para poder hacer visitas en los laboratorios. Visitamos laboratorios de drones, laboratorios de radioastronomía, laboratorios de química, en la que las niñas pudieron hacer ciertos experimentos. El cuarto día, ellas realizaron lo que nosotros llamamos como hands-on experience. La Católica tiene un centro de innovación llamado OpenPUC, en el cual se dictan diferentes charlas, talleres, y las niñas pudieron acceder a esto a partir de
la participación en este programa. Las charlas fueron dadas en diferentes temas como robótica, design thinking, también modelado 3D e impresión 3D. El último día era el día que nosotros llamamos el Día de las Becas. En este día nosotros invitamos a diferentes instituciones para que puedan compartir con las niñas cuáles son las opciones de financiamiento tanto en Perú como en el extranjero. Convocamos a PRONAVEC, nos comentaron cuáles son las becas y también préstamos que se pueden obtener para poder estudiar su pregrado en Perú. Y también invitamos a Education USA, quien nos comentó cómo eran los procesos para estudiar un pregrado en Estados Unidos. Y finalmente estuvo Laura comentándonos todo sobre la beca Fulbright. Y a pesar de que son becas de posgrado, era muy importante compartir con ellas cuáles son todos esos pasos que en tu pregrado ya tienes que ir pensando y haciendo para poder obtener estas prestigiosas becas. Bien, eso es STEM para todos. Me gustaría compartir una imagen en este último segundos que tengo. Rápidamente quería mostrarles un video que realizamos. La información de STEM para todas está en redes. Este video que están viendo en este momento se encuentra en YouTube. Ustedes pueden ver también información que se impartió en estas charlas a través de la página de la Católica, si no me equivoco. Todas estas charlas fueron grabadas y a pesar de que tuvimos solamente 50 participantes, también tratamos de que sea público para que cualquier persona pueda acceder a esta información. Sabemos que, y ya para finalizar, muchas personas, tanto de provincia, quisieron postular. Inicialmente, nosotros pusimos como una de las condiciones para postular es estar en Lima Metropolitana, y se realizó eso sobre todo porque nosotros estábamos comprometidos en brindarle tanto el transporte como la manutención. Sin embargo, recibimos muchos correos de padres que estaban muy entusiasmados en este evento, y ellos nos decían que si su hija era seleccionada, ellos iban a pagar tanto la manutención como el transporte. Finalmente, y gracias a esta disposición de los padres, de estas 50 personas, tuvimos 10 personas que vinieron de provincia, entre Junín, Arequipa, Cusco y parte del norte de nuestro país, y esperemos poder repetir esto. Sabemos que este evento gustó bastante, y sobre todo por la cantidad de personas que postularon, cerca de 1,000 personas. Sabemos que este tipo de proyectos es necesario, es requerido, y lo bueno es que no somos el único grupo. Sabemos que hay otros proyectos parecidos, y bueno, por nuestro lado, esperemos repetir esto muy pronto. Va a depender mucho también del tema de la pandemia y estos temas, pero esperemos repetir esto. Y no quiero terminar esto sin decir nuevamente agradecer a la Embajada de Estados Unidos, agradecer a Patricia, que la tuvimos loca todos estos días y meses antes de que suceda el evento. Nuevamente, muchas gracias. No, ¿cómo que me tuvieron loca? Yo estaba feliz, o sea, todo lo que sea contribución, más bien, tanto el proyecto de Gonzalo como el de Daisy fueron equipos de becarios trabajando juntos, y todos, y lo más impresionante para mí en el proyecto de Gonzalo, Fernando, Nadia y Mariela, es que ellos estaban estudiando su doctorado en Estados Unidos, o sea, han viajado al Perú para poder formar parte del proyecto, y eso te demuestra ese nivel de compromiso de poder contribuir, ¿verdad? Con estas niñas de secundaria, cuando nos enteramos que eran más de 1,000, no podíamos creer el nivel de interés que había. También esta tristeza de, ¿y ahora cómo hacemos habiendo tanta necesidad? Por eso proyectos de este tipo. Y curiosamente, el proyecto de Gonzalo fue el último que se pudo hacer presencial. Sí. Porque fue febrero y en marzo entramos en pandemia. Así que lo que yo me llevo del recuerdo de ese programa es el día de la clausura, ver a los papás, a las mamás, con esa satisfacción de ver a sus hijas tan felices y emocionadas. De verdad que espero que muchas de ellas logren y sean realmente las futuras científicas e ingenieras. Así es. Y ahora, y que Laura, se pueda repetir, ¿no? Bueno, la idea era hacerlo cada año, pero lamentablemente la pandemia no permitió. Pero es algo que definitivamente tiene que volver a hacerse. Fue muy emocionante. Sí, esperemos que sí.
Y ahora viajamos, Laura, a La Libertad. Así es, con Cecilia Mauricio, quien ganó la beca de posgrado en el año 2009. Actualmente es profesora de la PUC y exploradora de la National Geographic. Cecilia, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, gracias Laura, gracias Patti por la invitación. Yo feliz, es un placer para mí, un honor estar compartiendo esta noche con todos estos becarios y sus proyectos tan increíbles que además son una inspiración para todos, creo, ¿no? Para los que están escuchando seguramente también. Es muy estimulante estar en este ambiente. Y bueno, el proyecto que nosotros hicimos a través de, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos fue el proyecto Educación para la Conservación. Y este proyecto nace a raíz de varios años que llevamos trabajando, haciendo investigación arqueológica en el Valle de Chao, en el distrito de Chao, que es una zona no muy conocida para la arqueología peruana, pero es una zona con mucha riqueza en términos de patrimonio arqueológico, mucha riqueza histórica, científica también. Y trabajando en este valle, nos dimos cuenta de una problemática grande, que era la destrucción progresiva y creciente de sitios arqueológicos, y además la casi nula integración de las comunidades del distrito de Chao con su patrimonio arqueológico. No había una comunicación, no había un conocimiento, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta de que esto era un problema tanto para la comunidad el distrito de Chao y su herencia, que es su patrimonio arqueológico, y también para la preservación. Entonces, presentamos este proyecto que tenía como una idea buscar un elemento integrador en la comunidad para tratar de llevar nuestro mensaje sobre el patrimonio arqueológico y su importancia. Entonces, ¿qué mejor elemento integrador en una comunidad que los niños, ¿no? Entonces, nosotros decidimos trabajar con escuelas primarias porque los niños son el elemento integrador de la familia, de la comunidad a través de sus escuelas, de sus profesores, ¿no? Entonces, ideamos este proyecto con la idea de llevar talleres arqueológicos y comunicar lo que nosotros sabíamos de la zona a los niños. Queríamos también, de alguna manera, que los niños conozcan de primera mano los sitios, que casi nadie conocía los sitios que tenían, incluso muy cerca de sus casas, de sus escuelas. Pero era difícil poder llevarlos a los niños, a los sitios arqueológicos, y porque también no hay acceso a ellos porque no están habilitados para el turismo, para la visita. Entonces hicimos uso de la tecnología y a través de drones creamos videos, modelos en tres dimensiones para llevar esta experiencia arqueológica a las escuelas. Entonces planteamos hacer talleres arqueológicos donde comunicábamos diferentes tipos de información que mucho tenía que ver con lo que habíamos investigado durante varios años y información arqueológica en general. También nos reunimos con los maestros para escucharlos, para saber qué cosa es lo que ellos necesitaban, qué es lo que ellos querían aprender, querían comunicar, o cómo querían integrar su patrimonio arqueológico dentro de las actividades de las escuelas. Y encontramos una respuesta muy bonita, porque todas las escuelas querían participar, todos los maestros querían participar. Entonces nosotros llegamos primero, este es un proyecto que ha ido aprendiendo también en el camino muchas cosas, ¿no? Queríamos comunicar cosas, pero a la vez nosotros hemos ido aprendiendo y escuchando las necesidades. Entonces, al principio nosotros creamos un material para llevar a los talleres, pero ahora lo que hemos terminado haciendo es creando un material educativo de diferente tipo, entre ellos, por ejemplo, una historieta que cuenta sobre los principales sitios arqueológicos del distrito del Valle de Chao. Y esto fue una idea parcialmente de los maestros, de los profesores, ¿no? Y de los niños. Y a través de este tipo de material ellos pueden integrar su patrimonio a diferentes actividades que ellos realizan dentro de su escuela en diferentes épocas del año, incluso cuando celebran, por ejemplo, pasacalles, celebraciones en donde incluyen a todo el colegio, a toda la comunidad, ¿no? Bueno, y lamentablemente la pandemia nos agarró pues a todos y hemos seguido trabajando, tratando de construir más material educativo, más material arqueológico educativo para los colegios, pero lamentablemente mucha parte del trabajo con las escuelas en el distrito de Chao es presencial, porque los recursos y la llegada a través de medios electrónicos y internet no es muy buena, ¿no? Las escuelas, el distrito de Chao es un distrito que tiene, por ejemplo,
una alta tasa de empleabilidad por las agroindustrias que están ahí, ¿no? Sin embargo, las escuelas son muy pobres, ¿no? Y diversas. Tenemos escuelas en donde hay niños de muchos grados juntos, ¿no? Entonces, es más bien un trabajo presencial. Y esperamos, además, a través de esto hemos logrado que los maestros también de las escuelas se organicen, y estamos pidiendo a la municipalidad de hacer circuitos de visita con los niños y los maestros a la zona arqueológica donde trabajamos, pensando también en el futuro de integrar y poner en uso social ciertas zonas, sobre todo la zona donde trabajamos nosotros, para que las escuelas puedan visitar. La idea también es, detrás de esto, es que el patrimonio arqueológico es una fuente importante, es un recurso de desarrollo social, de desarrollo histórico, científico, pero también económico, ¿no? Y si se destruye una posibilidad para las comunidades de desarrollo. Entonces, es un recurso económico, es un recurso, pero no renovable. Entonces, la esperanza está en que los niños, las nuevas generaciones, integren en su vida diaria el patrimonio y lo hagan suyo, y puedan a su vez cuidarlo y poder integrarlo también en sus actividades y tener un provecho de él, ¿no? Y bueno, estamos empezando, pero la idea es seguir, porque nosotros vamos todos los años a investigar acá al distrito de Chao, y cada año que vamos, a mitad de año, hacemos un taller, ¿no? Y a veces, bueno, el plan también era hacerlo dos veces al año, pero vamos a ver cómo podemos continuar con esto. Tenemos felizmente material que lo vamos a poder reusar y seguir utilizando, y también si alguien se quiere sumar a esta iniciativa para poder plasmar nuestros materiales educativos en, por ejemplo, material impreso para repartir en los colegios, también nosotros estamos abiertos a ese tipo de ayudas, ¿no? Y bueno, muchas gracias, agradezco mucho el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en este proyecto, que esperamos que tenga un impacto también de largo plazo. Lo máximo, Cecilia. Y yo, si me permites, Laura, a mí me gustaría sobre todo resaltar la capacidad de Cecilia para poder adaptar este programa, porque ante el nuevo contexto de pandemia, colegios cerrados, era muy difícil. Y yo he tenido la suerte de recibir la historieta, ¿verdad? Los secretos de Chao que me compartió Cecilia, y es precioso. Es lo más lindo es que han encontrado justamente a través de este medio seguir comunicando y educando a la comunidad a que valore, aprecie, conozca, valore y cuide, como dice Cecilia, esa cultura. Involucrar a toda la comunidad, ¿verdad? Los profesores, los niños, los padres. Y eso es algo que yo rescato también mucho de los 5 proyectos, es que están buscando constantemente alianzas, socios, como para poder incrementar el impacto y conseguir el apoyo, sobre todo de la comunidad. Así que igualmente, felicitaciones a Cecilia. ¿Qué te pareció, Laura? Excelente, yo estoy muy, muy emocionada de ver todo lo que se hace y de pensar todo lo que van a hacer la gente que viene, ¿no? Porque yo siento que ustedes, yo siempre les digo, si uno Daisy, Gonzalo, con la gente con la que converso, Jeremy, siempre les digo que ustedes inspiran, y eso es lo que me gusta, ¿no? Para mí, ustedes, siempre estoy llamándoles porque ustedes inspiran y van a inspirar a más gente que postule la beca, más gente, sobre todo, como siempre busco yo, gente comprometida con el país, ¿no? Gente comprometida con la comunidad. Y Gonzalo está fuera, Germaní está fuera, están terminando sus doctorados, pero están trabajando por la comunidad. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Lo que necesitamos ahora que estamos en el Bicentenario, justamente cumpliendo nuestros 200 años en estos momentos difíciles en los que nos encontramos por la pandemia y demás. Necesitamos gente que esté comprometida con el país, comprometida con su comunidad, y además que busque las herramientas para poder lograr sus proyectos, ¿no? Gente proactiva y gente que entienda la importancia, además, de trabajar en equipo, ¿no? Gracias. De tener puentes, porque creo que me había olvidado de compartir con uno de los talleres con los niños, y también agradezco a los voluntarios que son estudiantes de arqueología de diferentes universidades que también nos ayudan, ¿no? Como parte de su formación profesional. Muchas gracias a todos ellos. Claro, claro que sí. Y estamos teniendo muchos comentarios, además.
antes, todavía no tenemos preguntas, tenemos comentarios, vamos a poner las preguntas cuando las tengamos, por favor, si tienen preguntas, háganlas. Maricela Chavarri dice, buen trabajo. Lenin Borda, excelente. Maricela Chavarri dice, buenas noches, felicidades, Daisy. Estrella Cotrina, quien acaba de graduarse esta semana, nos ha mandado la foto, ya vamos a sacar un post muy pronto con las fotos de los chicos y chicas que se han graduado este mes con la beca Fulbright, ya vamos a sacar unas fotos orgullosas. Y Estrella Cotrina, también de Cajamarca, dice lo máximo, Daisy. Estrella es una becaria de la beca co-auspiciada con el BCP. Lo máximo, Daisy, qué excelente proyecto, espero poder apoyar a mi regreso. John Sánchez, eso es lo más importante, brindar herramientas para que sea algo sostenible. Luego Maricela Chavarri, qué lindo, felicidades, Gonzalo. John Sánchez, excelente proyecto, los jóvenes deben conocer qué alternativas tienen, no esperar a salir de secundaria para pensar qué hacer. Y lo que me gusta es eso, ¿no? Que los proyectos ustedes están yendo a niños, niñas de primaria, a chicas de secundaria, entonces empezamos el semillero, ¿verdad? Empezamos a plantar la semilla de estudiar, de salir adelante desde pequeños. John Sánchez también dice, los niños deben conocer, y por lo de Cecilia, los niños deben conocer su comunidad para poder conocer su importancia y de esta forma crear conciencia para el cuidado de estos lugares históricos. Muchas felicidades a Germaní, pues Germaní todavía no ha hablado, mi querida Carmen Alarcón. Ahí viene Germaní. Ricardo Arturo Mejía dice, felicitaciones por los proyectos, sobre todo por el compromiso. Y bueno, viene Germaní entonces. Así Germaní es. Ojeda, que ya es caserito, ¿verdad? En todos nuestros videos. en todo nuestro querido Germaní, uno de esos rockstars, junto con el resto de becarios y becarias, Germaní. Se fue como FLTA para apoyar la enseñanza del idioma quechua. Es uno de los grandes embajadores del programa FLTA. Se fue en el año 2018 y actualmente tiene un doctorado en Texas, en Austin, Texas. Germaní, ¿cómo estás? Bienvenido. Y Maynayan, Panay Laura, Panay Patti, Panay Daisy, Huayji Gonzalo, Panay Cecilia, Panay Gina, Panay Vale. Sumaja tutakachun hankunaspa jinayatak napayukuniyu yahtan chistapas, Perú soy un chistapas. A todos hermanos y hermanas, un saludo muy especial en nuestro Orunasimi, nuestra lengua materna, de casi 4 millones de peruanos, les saludo en el quechua Orunasimi. Gracias por este espacio que me brindan. El año pasado, en tiempos de pandemia, decidimos iniciar un proyecto juntamente con otra exbecaria, Catherine Patricia Tairo Quispe, también becaria quechua, como yo. Decidimos iniciar un proyecto que se llama Quechua Tinkul, en la región Apurímac. Y con este proyecto, nuestro objetivo es incidir en esta corriente que en el Perú sentimos, vivimos muchos quechuas, indígenas quechuas, como también hablantes de herencia del idioma quechua. ¿Quiénes son los hablantes de herencia? Los hijos de quechuahablantes que no han podido ya aprender la lengua. Con Quechua Tinkui creamos espacios para revitalizar la lengua quechua en la región Apurímac, de donde provengo. Soy apurimeño, del sur del país andino, y ahí en Apurímac, ya que tenemos más del 75% de quechuahablantes nativos, es la lengua predominante Apurímac con quechuahablantes, decidimos iniciar un proyecto de revitalización en la parte de escritura del quechua. Trabajamos con dos universidades, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Las dos universidades fueron el espacio donde convocamos a jóvenes, a estudiantes, para que puedan escribir parte de su tesis académica en quechua, en su lengua materna. Entonces, esta etapa consideramos muy importante porque en las etapas de revitalización de una lengua, la escritura es un aspecto fundamental si queremos revitalizar una lengua. Entonces, convocamos para escribir tesis en parte de sus tesis en quechua. Ha habido mucho entusiasmo, las mismas autoridades universitarias se han comprometido, los docentes universitarios, el Ministerio de Cultura y otras organizaciones como la Red de Jóvenes de Apurímac,
también se ha sumado la red de comunicadores indígenas del Perú. Ha sido un espacio muy bonito donde hemos confluido con muchas organizaciones sociales e instituciones para promover este espacio. Y lo más interesante, la participación de estudiantes de pregrado y posgrado de distintas universidades, no solo de Apurímac, al final se sumaron de distintas universidades porque querían participar en el proyecto. Es un proyecto que nos ha hecho ver muchas posibilidades, pero sobre todo ha puesto un punto de partida, un punto de partida que ahora personalmente lo veo que hemos comenzado. Y gracias a la embajada, yo agradezco bastante por esta oportunidad que nos ha dado con este proyecto que he hecho a Tincuy, porque ahora nos hemos proyectado más cosas con las universidades. Si bien hemos acabado con la etapa del concurso de tesis, ahora con las universidades estamos comenzando a escribir revistas en quechua. Es un proyecto nuevo que ya estamos en camino. El proyecto inicialmente de Quechua Tincuy era escribir parte de la tesis en quechua, y la otra parte del proyecto es reconocer a las radios, a las emisoras locales que promueven el quechua, el Runasimi, reconociendo qué programas de radio utilizan completamente el quechua, cómo promueven el quechua, cómo promueven nuevos locutores, nuevos DJs en quechua. Esa etapa estamos comenzando. Pero la otra etapa con las universidades ha sido muy, muy interesante porque nos ha permitido ver muchas dificultades de la educación intercultural bilingüe en el Perú. Muchas dificultades. En un momento cuando necesitamos revitalizar la lengua, nos damos cuenta de que, si bien somos quechuablantes, pero no podemos escribir mucho en quechua, o no nos han enseñado a escribir. Entonces hemos creado para eso distintos talleres, hemos identificado aliados yachachi, que son profesores de quechua en Apurímac, que voluntariamente han participado. Hemos identificado y hemos logrado tener alianza con académicos quechuas de diferentes universidades, de Estados Unidos, por ejemplo, y del Perú. Una de las personas que se sumó al proyecto y nos acompañó todo el tiempo fue la doctora Roxana Quispe Collantes, quien fue la primera persona que escribió una tesis doctoral en quechua en la Universidad Nacional de San Marcos. Incluso ella nos acompañó, utilizamos su fotografía en nuestros flyers. Ella fue la persona que dio soporte al proyecto, se comprometió. Actualmente Roxana está trabajando con una estudiante de la Universidad Nacional, Miquela Bastidas, y asesorándole para que concluya de escribir su tesis en quechua. Ese es uno de los grandes pasos que hemos logrado. Los otros participantes han escrito una parte de su tesis en quechua. Esperamos acompañarles y ver si más adelante pueden progresar, porque es muy difícil. El esquema universitario peruano, hablando en idiomas, sobre todo en lugares donde hay predominantemente quechuablantes, tiene un esquema completamente en español. Los profesores son quechuablantes, pero no quieren aceptar el quechua en la escritura ni en la defensa de la tesis. Consideran que no es una lengua para la ciencia, que no es un idioma como el español o el inglés. Entonces, esos esquemas un poco que hemos trastocado, un poco que hemos cuestionado con el proyecto, y ahora estamos siguiendo escribiendo artículos, por ejemplo, en quechua, ¿no? Y eso, sobre todo, es algo muy importante que quiero recalcar. El soporte y el compromiso de estas universidades, sobre todo la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Y ahora estamos iniciando, como indicaba, con la segunda parte, donde vamos a reconocer y vamos a identificar a las radios locales de todo Apurímac que promueven el uso del idioma quechua. Consideramos que hay dos aspectos muy importantes en el proceso de revitalización de nuestra lengua materna. Uno es la educación, que es clave, donde, como mencionaba, hemos visto mucha potencialidad, también dificultades, y los medios de comunicación. Si bien vivimos en un momento donde yo siento personalmente, así como muchos quechuas sentimos, de resurgimiento, de buscar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, pero también vemos muchas dificultades en ese proceso. Hay mucha voluntad, mucho entusiasmo, pero necesitamos espacios como este espacio que nos ha permitido la embajada, abrir estos grupos para poder escribir, abrir espacios donde se reconozca a los quechuablantes que están trabajando, que están contribuyendo en revitalizar la lengua. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Pati. Oh, a ti, Yerbany. Si bien es cierto, la embajada es quien financia los proyectos, pero ninguno de estos proyectos sería posible sin todo el compromiso y la dedicación que ustedes le ponen. Y sobre todo, Yerbany, yo resalto de tu proyecto es justamente que tú has sido este enlace entre las universidades en Perú, en Estados Unidos, e inclusive han habido
coaches, ¿verdad? Que son de otros países que también han estado contribuyendo en el fortalecimiento del idioma quechua. Así que muchas felicidades. Y este es el flyer con el cual, ¿verdad?, se hizo la convocatoria. Sí, este es el flyer con que iniciamos la convocatoria. Nos acompaña ahí, por ejemplo, la fotografía de Roxana Quispe, que nos ha acompañado durante el proyecto voluntariamente, ella participó, las instituciones con quienes hemos trabajado, los requisitos. Luego hemos, en realidad hemos realizado 4 talleres muy interesantes, todo ha sido online, completamente online hemos trabajado. Han participado en nuestro primer taller, por ejemplo, que no lo tengo el flyer, pero participó mi misma universidad, la Universidad de Texas, con una académica quechua que ahora ya es doctora. Se llama nuestra compañera Ángela Tapia, ella es doctora en estudios latinoamericanos, que se sumó para asesorar de cómo escribir abstracts, los resúmenes de las tesis para los estudiantes de Apurímac, ¿no? Luego, en los siguientes talleres, invitamos, por ejemplo, de México, participó Eduardo de la Cruz, quien promueve la revitalización del idioma náhuatl. De Ecuador participaron también compartiendo experiencias de revitalización del quichua en el espacio académico. Y del Perú también tuvimos Yachachi, conocedores que hace años difunden el quechua, ¿no? Además, también en espacios como la premiación tuvimos la participación de hermanos que lograron escribir o están escribiendo actualmente su tesis en quechua. No es un trabajo concluido, nos encantaría, pero es un trabajo que ya se ha iniciado. Hemos encontrado espacios donde hemos encontrado jóvenes que han tomado con mucho entusiasmo y han comenzado. Tenemos mucha fe que continúen. Y los profesores por el momento lo están acompañando. También creamos un espacio incluso en el Quechua Tincuy para difundir FLTA, porque todos los jóvenes que participaban son quechua hablantes. Y siempre, más de una vez, preguntaban cómo podemos tener espacio para enseñar nuestro idioma. Y era muy, muy interesante invitarle a Laura, por ejemplo, invitarle a un FLTA de Bolivia, incluso de la Universidad de Kansas, que nos ha acompañado, y a nuestro hermano Nico Suárez de Apurímac, también otro FLTA, para que compartan su experiencia. Esto es lo que hemos podido hacer este tiempo. Todavía estamos trabajando en el proyecto. Todavía estamos en camino. Perfecto. Bueno, muchos éxitos, Germany. En Germany creo que vamos a comprometer, porque creo que el hablar del tema del quechua como el quechua académico merece un Fulbright Talk en sí mismo, ¿eh? Por supuesto, Laura. Y es un tema por el tema de justicia que en el Perú debemos conversar. No podemos concebir que en un territorio de Apurímac, donde casi el 80% de la población habla quechua, no haya tesis en quechua, no haya defensa de tesis en quechua. Y ese proceso está llevando a las nuevas generaciones a abandonar masivamente su idioma. Entonces, a mí me parece muy interesante y contar con el respaldo de ustedes para tocar estos temas que se necesitan conversar en nuestro país. Y bienvenido, Laura, gracias por la invitación. Si hay espacio para conversar del tema, ahí estaremos presentes. Mira, los Fulbright Talks son algo que estamos haciendo ahora por los 65 años, durante todo este año, pero es algo que no vamos a abandonar. Creo que es un espacio académico de todos los temas que estamos discutiendo que es muy necesario. Así es que si ustedes que nos están viendo tienen temas que les gustaría que toquemos y que discutamos en esas sesiones mensuales, pues pónganlas en nuestros comentarios, escríbanos un correo y díganos qué cosas quieren conversar, qué cosas quieren ver. Y nosotros tenemos toda una lista de expertos y expertas con quienes podemos conversar de esta manera y responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, Laurita. Y bueno, vámonos a Huánuco. Vamos a Huánuco. Con Gina Rivera. Gina Rivera, y acá tenemos, como han visto ustedes, una variedad de becas. Gina Rivera ganó la beca TEA en el año 2001. Está haciendo un doctorado en la Universidad Católica ahora, en la PUC, y es consultora en temas de educación rural. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Laura. Bueno, les voy a compartir cómo es que se inició este proyecto, ¿no? La idea surgió a partir de un caso de corrupción, donde un docente de una escuela rural pretendió quedarse con el presupuesto que el Estado había asignado para esta escuela. Entonces se desencadenó un conflicto entre los padres y el docente, y me quedé pensando en qué cosas eran lo que estaban aprendiendo los estudiantes sobre la resolución de conflictos, sobre la idea de justicia, la idea del cuidado del otro a partir de esto, ¿no?
es lo que en educación llamamos el currículo oculto, ¿no? Aquello que se aprende de las circunstancias que pasan, ¿no? Pero si miramos las cifras de aprendizaje del currículo oficial, la situación no es alentadora, ¿no? Solo un 6% de los niños del área rural aprenden lo que deberían para el área de ciudadanía, que es el área que involucra ese tipo de aprendizajes, mientras que sus pares urbanos lo hacen en un 23%, ¿no? Y si miramos las cifras para niñas, es todavía mucho, la brecha es mucho más amplia, ¿no? Bueno, entonces, junto con Alessandra Digos, Fernando Rivera, Gabriela Freire y Andy Lange, que es un becario de Estados Unidos, nos animamos a presentar al concurso de la Embajada para Becarios Fulbright, un proyecto con el objetivo de desarrollar en los niños las herramientas y prácticas para la resolución de los conflictos y el diálogo democrático, ¿no? Que son el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el cuidado del otro. Para aterrizar el diseño e implementarlo, sellamos una alianza con la UGEL de AMBO, en Huánuco, ¿no? La UGEL es la instancia local del sector educación. Entonces, con la UGEL y con una red de maestros rurales que se llama Maestras Pioneras de la Educación Rural, conformada en ese entonces por 20 docentes y 200 estudiantes, pero que luego de la pandemia y del traslado de la matrícula, ¿no?, ya ha subido a 23 docentes y 237 estudiantes. Incorporamos los comentarios de la coordinadora de la red y del UGEL al diseño propuesto, y ellos renombraron el proyecto, ¿no? Entonces el proyecto se llama Más Niñas y Niños Dialogando por un Perú Democrático. Nuestra estrategia consistió en empezar con una sesión piloto en Huánuco, luego trabajar con los docentes en una segunda fase, y la tercera fase ya era acompañar a un grupo de estos docentes cuando estén con los niños en su aula, ¿no? Para esto adoptamos la propuesta de filosofía para niños que fue desarrollada por Matthew Lipman en la Universidad de Montclair, ya que durante nuestra estadía por Norteamérica, primero Alessandra y luego yo, tuvimos conocimiento de esto y luego Alessandra se certificó en esta metodología, ¿no? Decidimos que, a diferencia de las capacitaciones que habíamos observado, nosotros nos íbamos a centrar en las interacciones. O sea, no es que el contenido no tuviese lugar, pero nuestra mirada iba a estar más centrada cómo se relacionaban entre maestros y luego entre estudiantes y entre maestros y estudiantes, ¿no? Que es otra mirada. Esto no significa, como ya dije, ¿no?, que el contenido estuviese detrás, sino que obligaba a desarrollar capacidades para la argumentación, pero también para leer en el otro el lenguaje no verbal y paraverbal, ¿no? Por ejemplo, la mirada, el tono de voz, la posición del cuerpo, todo lo que te ayude a inferir si es que el diálogo estaba afectando a la otra persona, ¿no? Y de qué manera, por este componente de la ética del cuidado del otro, que junto con la criticidad tienen que ir a la par. Bueno, es importante recordar que nosotros no convocamos a docentes individuales, ¿no?, para juntarlos en un taller, sino eran docentes que ya conformaban una red que llevaba 20 años trabajando juntas. Entonces la idea era conformar una comunidad de diálogo y que las dinámicas que nosotros propusiésemos no rompieran lo que ellos ya habían estado construyendo y más bien lo fortalecieran. En los talleres empleamos un acróstico que fue diseñado por alguien, ¿no? Era con las siglas de Perú, además, como estábamos a un año del bicentenario, ¿no?, pensando en el año pasado, era P de pido la palabra para hablar, E de escucho con atención, R de doy razones para opinar y U de uno mis ideas con la de los demás. Parte de la adaptación metodológica consistió en recolectar historias orales de las comunidades donde trabajaban los docentes, para trabajar no solamente a partir de los materiales de Lipman, sino que también con esas tradiciones orales, ¿no? Tuvimos la experiencia piloto, tuvimos sesiones con los maestros, y vimos que ellos ya empezaban a identificar la lógica que estaba detrás de ese tipo de interacción. Sin embargo, la pandemia, la inmovilización social, ¿no?, nos planteó serios retos a esta parte que consistía en acompañar a los maestros ya en las escuelas con sus niños. Así que tuvimos que paralizar el proyecto durante el 2020. Este año hemos retomado los objetivos del proyecto, pero adaptándonos a los retos de la educación a distancia, ¿no? Porque los docentes no pueden tener sesiones sincrónicas con los estudiantes. También tuvimos que adaptarnos a la estrategia de Aprendo en Casa, que es lo que están siguiendo los maestros. Entonces, un poco que Aprendo en Casa se organiza un poco, nosotros aprender con ellos, que los maestros se vuelvan a organizar, entender la dinámica de organización de los maestros y después nosotros volver a entrar. Entonces, todos son procesos lentos de apropiación
de la nueva situación en que se está dando la educación ahora, ¿no? Y ahora mismo estamos buscando donaciones de smartphones o tablets, ¿no? Porque el Estado está entregando estos dispositivos solamente a los niños a ciertas escuelas y de cuarto grado para arriba, ¿no? Pero hay familias con, bueno, más de un niño y no tienen cómo realizar la educación a distancia, como también ya los otros compañeros de estas becas han dicho, ¿no? Todos los retos que ellos también han encontrado, ¿no? Bueno, y si alguna persona de la audiencia se puede sumar a este esfuerzo, nosotros podemos recibir sus smartphones y llevarlos a tablets a Huánuco, ¿no? Una fortaleza del proyecto fue involucrar a todos los actores desde su diseño. Entonces, cuando hemos tenido este problema de la pandemia, o cualquier tipo de imprevistos, bueno, por la pandemia, pero también porque hay diferentes condiciones para llevar a cabo los talleres en Lima, que en lugares fuera de Lima. Entonces, cuando ha pasado esto, el proyecto ha tenido que estar en un tiempo de receso, pero ha podido seguir adelante, ¿no? Y esto es porque ellos han participado, es más, se preguntó si querían participar o no, todos siendo tratando de ser voluntario, democrático y dialogante, y también eso involucró que tuvimos que hacer modificaciones, ¿no? En los tiempos, las fechas, etcétera, ¿no? Bueno, pero desde un enfoque de derechos, de un enfoque de equidad, es importante resolver estos asuntos y trabajar fuera de la capital, y por eso agradezco mucho a la Embajada de Estados Unidos, de la Fulbright, por esta oportunidad. Ahí tenía algo para enseñarles Y mientras Gina va mostrando la foto, yo quería decir que tuve la suerte de viajar a Huánuco y acompañar las sesiones con los docentes. Y veía cómo los docentes aprendían esta metodología justamente para ayudar a sus estudiantes chiquitos de primaria, ¿verdad? A poder ser más reflexivos, a cuestionarse. Realmente muy, muy, una experiencia muy grata ver a los profesores tan integrados y con ganas de aprender. Realmente me sorprendió mucho. Y esta fue una de las talleres, ¿verdad, Gina? En un colegio en Ambo. Sí, es el colegio donde se suelen reunir los profesores. Algunos docentes trabajan a 2 horas, otros a 3, otros a 1, diferentes distancias, pero es el que les queda más céntrico. Así es, así es. Y el proyecto todavía continúa, así que ya nos irás contando cómo se va desarrollando este proyecto, porque promover la democracia, el respeto y todos estos valores son súper importantes en nuestro país. Así que Laura, hoy día hemos tenido una exhibición de solamente 5 proyectos, pero tengo que decir que la embajada inclusive ha y auspiciado muchos otros proyectos que se han hecho en distintos momentos, y les agradezco muchísimo por esta entrega, este esfuerzo que han hecho. Yo sé que habíamos hablado de preguntas, pero creo que el tiempo se ha quedado muy chiquitito. Se ha quedado chiquito. Una pregunta que hicieron justamente fue, ¿y cómo podemos postular a financiamiento de proyectos en la embajada? No sé si puedes explicar un poquito para ti. Perfecto. En los 3 minutos que me queda, la Embajada de los Estados Unidos tiene en su página web una convocatoria que se llama Oportunidades de Financiamiento. Yo les puedo copiar el link por aquí en el chat del Zoom y de repente lo pueden compartir en el Facebook de Fulbright, porque a través de ese link ahí van a ver todas las oportunidades de financiamiento. Exclusivamente que se llama Declaración del Programa Anual del Año Fiscal, que es que cada año la embajada ofrece fondos entre 10.000 a 100.000, me parece, para implementar proyectos. Entonces es como una bolsa grande, los proyectos se van aprobando y se van terminando, se van agotando los fondos. Por eso los invito a que estén atentos. Aproximadamente esta convocatoria sale hacia el último trimestre del año, entre octubre y noviembre debe salir, y tienen hasta 4 meses para poder presentar sus proyectos. Como les decía, en la página de la embajada pueden entrar a Cultura y Educación y ahí van a encontrar oportunidades de financiamiento, y esos son proyectos que se pueden financiar sea becario. Pueden ser organizaciones, pueden ser individuos, etcétera, y ahí van a ver cuáles son los temas que se priorizan cada año. Y claro que en el caso de estos 5 becarios, estos han sido
fondos otorgados exclusivamente para becarios porque sabemos que quieren hacer una diferencia, quieren contribuir, y por eso es que la embajada que centraliza a todos los participantes de programas de intercambio con los Estados Unidos, la embajada les da esta oportunidad de financiar y hacer estos sueños que en realidad, como decía Gonzalo, un granito de arena, pero ahí estamos queriendo contribuir, ¿no? Y ya hemos puesto por si acaso el link en los comentarios. Gracias, lo máximo. Sí. Y ya son casi las 9, pero a todos quiero decirle a todas, tienen ustedes que entrar a ver este video después para que vean la avalancha de felicitaciones que están recibiendo por todos los proyectos que están haciendo ustedes. Son muchísimos para leerlos. Perdón, Pati, estabas hablando. No, simplemente agradecer a toda la audiencia que está ahí. Por favor, anímense a postular. Hemos tenido proyectos, inclusive es exclusivamente para el Bicentenario, exclusivamente en temas de patrimonio cultural, exclusivamente para becarios. Así que dicen ahí el link que le hemos enviado y anímense a postular. Quizás no, hay una gran cantidad, es muy competitivo, pero eso les va a dar mejor idea o conversar con estos becarios y si quieren apoyarlos o contarles cómo fue su proyecto, quizás a través de Fulbright pueden mandar mensajes y lograr comunicarse con ellos, ¿no? Pero hay inclusive en ese link proyectos anteriores como para que uno tenga una idea de qué se aprobó para que puedan tenerlo también como referencia. Y si no se lo sacan ahora, sigan intentando. Nunca desistan, porque a veces en cuestión de proyectos, o mismo en la misma cuestión de becas, ¿no? A veces una se saca una beca la tercera vez que intenta, y no es porque no hubiese sido buena la primera, sino que mucho depende del pool con el que tú te estás presentando, ¿no? Es el resto de gente con el que te presentas. Entonces, si no se sacan una beca, no sacan un proyecto la primera, bueno, aprendes la experiencia y postulas otra vez, hasta que te la saques. No dejen de hacerlo. Y eso les quiero recordar entonces que tenemos la beca de posgrado. La fecha límite para postular es 30 de mayo. Anímense, nos quedan 2 miércoles, en los cuales a las 8:30 de la mañana estamos dando las charlas sobre cómo llenar la postulación para la beca de posgrado. Les recordamos, si ustedes tienen discapacidad visual, avísennos para poder apoyarles tanto en la postulación como para poder participar de la charla de posgrado. Lanzamos el 1 de junio la beca FLTA para profesionales quechua hablantes. Así es que ya estaremos molestando a nuestros FLTAs para que nos ayuden a promocionarla. Les recordamos también, si ustedes quieren conocer, si ustedes quieren contactar a algún ex becario o becaria, tenemos en nuestra página web los Fulbright Experts, donde ustedes ven una relación de ex becarios y becarias de acuerdo a su expertise, y ahí pueden encontrar gente en derecho, en derechos humanos, en medio ambiente, en género, en ingeniería, en diferentes áreas. Quiero agradecer también a todas las universidades que nos están saludando. Ustedes pueden ver en nuestra página, acá en el Facebook, la cantidad de universidades que nos están saludando. La UNSA, la Universidad de Huamanga, de San Cristóbal de Huamanga, la San Pablo. En fin, todas, gracias por tanto cariño que estamos recibiendo y estamos muy contentos y contentas de tener tanta gente ex becaria de esas universidades. Recordarles también a quienes tienen la beca Fulbright que tenemos el Fulbright Projects. Recuerden, ustedes pueden postular a los Fulbright Projects. Tenemos 2 premios de $2,000 cada uno para los proyectos que ustedes como ex becarios Fulbright pueden hacer. Pueden juntarse entre becas, no sé, Gina con Gonzalo, por ejemplo, no sé, pueden postular. Así es que no se olviden que tenemos los Fulbright Projects. Y nada, muchas gracias, Añay, y esperamos verles en el siguiente Fulbright Talk, que será en junio. Ya estaremos dándoles más información sobre esto. Ahora, ya saben, postulen, cuídense mucho, tengan muy buena noche. Y muchas gracias por acompañarnos otra vez. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias.